Hicieran este diálogo contigo, comenzar introduciendo una idea y más bien una interrogante, porque yo la tengo como pregunta: ¿Por qué los medios de comunicación social, hoy hablamos también del internet, las redes sociales en general, se han vuelto tan importantes y a veces uno piensa incluso más importantes que los propios hechos, que la propia sociedad que pretenden reportar? Es decir, vivimos un mundo en que no es solo es la agenda mediática, no es solo la opinión pública. Es también unos fenómenos de visibilización e invisibilización. Parece que la gente no puede vivir sin los medios. ¿Por qué crees tú que son tan importantes para vivir hoy los medios de comunicación? Bueno, fíjate que en el caso venezolano yo retrocedería hacia lo que sucedió a finales de los 80 y toda la década de los 90, que es una década que yo siempre defino como la década donde se nos quebraron las credibilidades y las legitimidades. Fue aquel momento en que dejamos de creer en los partidos del estatus, en los líderes políticos, la quiebra bancaria, quiebra valorativa, de manera entonces que todas esas finales de los 80 y los 90, los medios fueron asumiendo eh, sin querer queriendo el rol de partidos políticos y en, en un país que había perdido las la, la, la credibilidades para, nada era legítimo para uno y ahí los medios fueron oradando fueron oradando y tomando ese papel tan preponderante luego bueno todo lo que es el Caracazo etcétera etcétera la, la aparición de Chávez en el año 92 el, el triunfo de Chávez y Chávez yo creo que de alguna manera con sus grandes habilidades comunicacionales politizó la polarización económica que ya existía. Yo creo que el mismo Chávez nos llevó al terreno comunicacional un poco por su estilo. De, de comunicarse con el país. Y luego viene el 11, 12 y 13 de abril. En el 11, 12 y 13 de abril los medios privados demostraron el poder que tenían y el Estado venezolano creo que cayó en cuenta que era un débil actor comunicacional. Yo creo que todos esos elementos explican el rol de los medios hoy día en Venezuela, pero además está sucediendo en el mundo, no es solo ese fenómeno aquí. Comparto tu análisis en el sentido en que eh, los sucesos de finales del siglo pasado abrieron un espacio y además... Apareció un actor político comunicacional de mucho peso que marcó la agenda política y también, de alguna manera, transformó la forma en que nos relacionamos con los medios. Y hoy podemos decir que los medios, de un lado y otro, eh, juegan un rol político decisivo. Pero esto no es un fenómeno solamente de Venezuela. Yo creo que hoy estamos viviendo en el mundo una situación en la cual los medios han adquirido un peso fundamental. Ya no solo son las correas de transmisión de la ideología o de formación de la opinión pública, que lo siguen siendo, sin duda alguna. Eh, yo creo que hay una articulación hoy de un dispositivo globalizado muy poderoso, una concentración de la propiedad y del poder de emisión como nunca hemos visto en la historia. Eh, prácticamente es la misma eh, industria de la información, la industria del entretenimiento, además con un elemento adicional que me gustaría explorar contigo, que es que hoy la información está siendo usada como un elemento para la guerra, para la guerra simbólica. Yo creo que ese es un elemento que es mundial, como tú lo señalas, pero que yo quisiera destacar que en el caso venezolano hay como una gran conciencia de que eso está sucediendo y está sucediendo en este momento y en la región latinoamericana. Sí, ahora me preocupa que esa conciencia eh, no se pueda expresar de alguna manera, aunque, aunque la gente hoy debate sobre los medios, aunque hoy el pueblo venezolano creo que es un pueblo mucho más politizado y educado en torno a los medios a las mentiras o a las verdades, a los manejos de la agenda oculta o las agendas explícitas, a los trucos de la desinformación. Creo que hay un sector de la población que ha adquirido una conciencia comunicacional sobre el hecho mediático, pero también ahí podríamos identificar un sector de la población absolutamente mediatizado que. Sigue creyendo en todo lo que dicen los medios, que se inventan mentiras, este, que no pasan la prueba, la menor prueba de la, de la veracidad periodística o de la veracidad informativa, se viola constantemente las reglas de la ética periodística, este, se dicen mentiras y no se, no se corrige nunca, se destruyen reputaciones de la noche a la mañana y hay un sector también de nuestra sociedad que opera bajo esa lógica. Total, absolutamente. Yo diría que las, las fronteras éticas son laxas, ya, ya no tenemos claro cuáles son las fronteras éticas. En eso que tú estás señalando, las redes sociales han jugado o juegan un papel importantísimo. Por las redes sociales los rumores circulan abiertamente, sin tapujos éticos, las mentiras, las falacias, todo eso eh, este, transcurre por las redes sociales. Yo diría que los medios eh, se están como que cuidando más eh, por esa... Esa, esa formación política que tú señalas del venezolano y la venezolana entonces uno está como muy consciente y muy alerta uno que trabaja en análisis de medios te pasará lo mismo que a ti a mí de repente me llegan eh, mensajes o por twitter me informan de, 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 de perversiones que están ocurriendo la gente ya sabe lo que es verdad y lo que es mentira por supuesto hay un gran parte de la población o una parte importante de la población que es está digamos a merced. De, 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 de esa fuerza de las redes y es, eh, de esa falacia, eh, donde se cree todo, absolutamente todo lo que proviene de allí. Pero yo creo que hay una gran mayoría hoy día que está consciente de lo que en realidad sucede y alerta en cómo se están comportando medios y redes sociales. Y te recuerdo cuando comenzó todo este proceso la importancia de, las, de los comités de usuarios, que habría que retomarlo. Sí. Sí. Es, es paradójico que esto coincida, y lo digo aquí que estamos terminando este, este primer ciclo de la, de la conversa, es paradójico que su, eso eh, suceda en un país que es acusado de no tener libertad de expresión pero que tiene el acceso a Internet más importante de América Latina, que tiene 20 puntos por encima del promedio mundial de acceso a Internet, que es el primer usuario de redes sociales del continente, donde todo venezolano tiene acceso hoy este, a, a medios públicos o privados de comunicación individual o colectiva, y sin embargo este, este, esta explosión comunicacional y esta realidad comunicacional compleja eh, se produzca. Yo creo que aquí hay absoluta libertad de expresión. Uno que hace, yo que hago observación y análisis de medios, puedo corroborar y constatar que hay libertad de expresión y que siempre digo que la libertad de expresión que, que existe aquí cae ya en anarquía, en una anarquía informativa, en una anarquía de expresión. Yo los medios privados hago como una suerte de calificación, donde hay medios, medios privados radicales de oposición, que son medios que están un destape, hay un destape político-comunicacional absoluto como aquel de STAP español y tú aquí cuando alguien, algún extranjero viene y lo entrevista a uno y lo primero que te pregunta yo le digo mire, mire lo que están diciendo aquí en este canal de televisión y se, y se quedan sorprendidos de que eso pase y no pasa nada, no se persigue a nadie por lo que dice. De manera que yo creo aquí hay absoluta libertad de expresión. Pero lo que siempre digo cuando toco este tema es que lo que yo tengo restringido, yo como ciudadana, lo que yo tengo restringido es mi, eh, mi derecho a la información. Aquellas personas además que, que están absolutamente, o aquella población polarizada, radicalizada. Eh, hacen lo que yo he denominado un anclaje. ¿Qué, qué llamo yo anclaje? Tiran su ancla en aquel, aquel grupo de medios que le reseñan la verdad en la que yo quiero creer. Eso es lo que yo quiero creer. Eso es en realidad lo que yo creo y quiero que, creer que está pasando en Venezuela. Porque o sea, no es me... un fenómeno más allá de lo mediático, es también un fenómeno cultural. Cultural. Algunos... Entonces yo me informo solo en este lado y yo me informo solo en este lado. Sin embargo, hay algunos medios privados que han tomado una posición más analítica. Como más, menos ap apasionadamente política, porque hay una pasión política en el país en este momento. Entonces, son medios eh, que construyen la noticia, a veces contrastando dos fuentes. Eh, son trabajos como más, yo diría, más científicos de alguna manera. Hay alguna que otra excepción en el país, que son medios privados. Yo te diría que es difícil le leer o analizar el tema de la libertad de expresión sin pasar por la clásica relación entre medios y poder. Medios es poder, información es poder. El propio Bolívar decía el periodismo es la artillería del pensamiento y lo usó como un arma política para la, para la independencia del país. Así que la relación entre medios y poder en Venezuela lo que percibo en este momento es un realineamiento, un reagrupamiento de los grupos económicos detrás de medios de comunicación con una característica diferente al 2002 que en el 2002 fue un poco más transparente ese alineamiento, y ahora hay una opacidad, es decir, hay un ocultamiento de los intereses económicos y políticos detrás de esas líneas editoriales. Y que sí, ciertamente, es verdad que muchos editores de un lado o de otro, o periodistas, comparten la línea editorial. Pero al mismo tiempo hay detrás, como un fenómeno oculto, una suerte de, de, de titiritero, que está manejando una estrategia absolutamente agresiva. Y que va dirigida a, a enloquecer a la población. Yo siento que hay un, una histeria colectiva que encuentra en los medios de comunicación el principal punto de, de empuje, ¿no? Aprovechando ciertamente problemas como los temas de alimentarios, los temas de escasez. Sin duda alguna, la, la preocupación de la gente se vuelca sobre su supervivencia, sus métodos de supervivencia. Si a eso le agrega un elemento de permanente en la publicidad, en la información, en el entretenimiento incluso. Entonces, tienes una sociedad muy mediatizada, muy neurotizada, pero que no entiende bien quién está detrás de esta estrategia. Y yo creo que eso le está haciendo un terrible daño, digamos, a la tranquilidad, a la paz de, de Venezuela. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con tu hijo. Yo creo que los medios también están jugando un rol no solamente informativo, sino un rol, como tú dices, neurotizador de la sociedad. Pero. Creo además que eso no es una estrategia nacional, que eso es una estrategia internacional. Mira, lo está viviendo toda la región, lo, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en Bolivia. Oye, está clarísimo en Brasil ahorita. De manera entonces que eso es un, un yo diría un, un movimiento casi que mundial de ese, de ese poder inmenso que han ido adquiriendo las corporaciones mediáticas. Y que tienen su mirada puesta en la región latinoamericana y en lo que se han llamado los modelos progresistas. Inclusive han acuñado una teoría de que es el fin o que es el fin del ciclo del progresismo en América no, Latina. Y eso se ha comprado. Claro. Y, y, y claro, y es fundamental recuperar el control sobre los medios de información de una sociedad. Porque al final es recuperar el control cultural, el control político, el control ideológico sobre la sociedad, que se abrió paso en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Con las características de cada país, en el propio Brasil, ha habido un proceso de democratización, ha habido incluso procesos de leyes, constituyentes, nueva institucionalidad que ha, al menos ha cuestionado, no digo que ha transformado, pero al menos ha cuestionado el modelo dominante norte-sur en, en temas comunicacionales. A mí me preocupa que yo veo a las élites venezolanas y las élites mediáticas en calidad de socio menor. De estas grandes corporaciones. Creo que en Venezuela están operando, las grandes corporaciones están dirigiendo eso que Naomi Klein llama la doctrina del shock, es decir, producir un choque cultural que haga estallar a la gente y que produzca una rebelión contra el sistema político, pero que termine en un proceso de deconstrucción del Estado, de asalto al Estado por parte de las élites y al final en un proceso de transferencia de lo público hacia lo privado. Y creo que los medios juegan un rol ahí central. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero retomo a lo que dijiste en el segmento anterior, el, la madurez política de gran parte del pueblo venezolano, yo creo que es ahorita una fuerza que puede frenar eso, este, porque yo creo que hay absoluta conciencia que esto, eso está sucediendo, el pueblo creo que gran parte de la población, la población politizada, comprometida con un proceso, comprometida con un, pro, un proyecto, está absolutamente clara de eso que tú estás diciendo, o sea que no es una que no es una población en su 100% inerme ante esto que está sucediendo. Yo creo que aquí hicimos un recorrido increíble y maravilloso en cuanto a lo que es el poder de los medios, el poder de las corporaciones mediáticas, gran parte de la población venezolana está absolutamente consciente de eso. Ahora, tenemos las herramientas como como ciudadanía, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos las herramientas las tenemos para entender lo que está pasando, pero tenemos las herramientas para defendernos de lo que está pasando. Yo creo, y ya tú rescatabas, eh, que aquí se ha construido un modelo, se ha empezado la construcción que recupera los derechos de la comunicación del ciudadano. Eh, la construcción de un modelo público de comunicación que incluye, que además es incluyente, porque incluye a los, a los medios comunitarios y a, las, y a las opciones de comunicación comunitaria. Eso hay que valorarlo como positivo más allá de las críticas que podemos tener sobre su desempeño puntual ¿no? y los errores que se han cometido en esa estrategia. O sea, ahí hay una trinchera que defender, que es de lo público, que como vemos en Argentina y en otros países viene por esta avanzada de la derecha en desmontaje. Incluso aquí en Venezuela ya hay proyectos legislativos para empezar a desmontar el sistema público de comunicación, para limitar los derechos de expresión del propio presidente de la República y, e incluso la entrega de las concesiones radioeléctricas al sector privado, etcétera, etcétera, e incluso a los medios comunitarios. Luego hay una autocrítica que creo que es válida porque creo que la mediatización de la política en exceso, así como ha generado conciencia, también ha generado una ficción. Deje que creer que lo que no está en los medios no está sucediendo. Y a veces eh, desde, desde los medios de la izquierda, populares, también se cree en esa ficción. ¿no? Si no salió en un canal del Estado. Tú le preguntas, ¿dónde lo leíste? ¿Dónde sí. lo viste? Sí, no, pero eso le llegó y... Sí. Ah, porque salió en algún medio. Sí. E invisibilizamos a la vez procesos muy importantes en la base social, en la base popular, que están construyendo otro modelo. Yo de ahí elaboraría mi primera propuesta. Creo que nosotros tenemos el, el objetivo desde la izquierda de repensar el modelo comunicacional dirigiéndonos y regresándonos a las bases. Lo que tú decías, el acceso a la buena información, al buen periodismo, al periodismo crítico. Nosotros creo que la crítica puede ayudar a construir una mejor revolución. O sea, no es la ausencia de crítica la que hace una mejor gestión. Es la crítica que alumbra, pero que también dice hacia dónde se pueden eh, corregir. Y por último, yo diría también ahí que hay que desengañarnos de la cultura mediática. Es decir, no todo es medio. Creo que tenemos que ir hacia los contenidos. Es decir, creo que hay que generar una política de producción masiva de imaginario, de contenido popular, histórico, cultural, asociado a lo nuestro. Creo que es muy importante la autoestima recuperar el valor de la autoestima como un instrumento de autoestima del pueblo que le permita también enfrentar estas arremetidas. Entonces yo creo que hay un elemento importante que tú señalaste, que es el eh, como establecer un rumbo más, de, más positivo, más de futuro, de rescatar la autoestima. Eh, eh, yo me imagino que tú te relacionas también con, con gente, tú hablas y, y lo primero que te preguntas es hacia dónde vamos, qué va a pasar, cómo ves la cosa, que es muy venezolana esa pregunta. ¿Cómo ves la cosa, profesora? Me dice a mí, ¿cómo ves la cosa? Este, y a veces uno, bueno, difícil, contesta uno, pero yo creo que hay un elemento que hay que hacer un trabajo de, re, de reconstrucción, de rescate. De, yo no lo quiero llamar triunfalismo, porque no es la palabra pero de, esa, de ese imaginario y de esa subjetividad que imperó aquí a, a, hace algún tiempo, yo creo que a pesar del, del momento crítico que estamos viviendo, este, o dentro de este momento crítico que estamos viviendo, hay que comenzar un trabajo importante de crear nuevos imaginarios, de trabajar la psiquis del venezolano. Eh, creo que hay algo que hay que hacer algo por allí por esa vía. Sí, Naomi Klein dice que los países o los pueblos que son sometidos a estos shocks, eh, básicamente lo que se busca es eh, hacer sentir a la gente que perdió su historia, que perdió su relato, que perdió su, el sentido de la vida, o sea, ¿dónde vamos como nación? Ya más, más allá de sí, familia sí, o, de, o de nuestro sí, destino el individual. Rumbo. El rumbo como país. Y creo que es muy importante y creo que el audiovisual como instrumento, además de la cultura, la música, decir, todas las expresiones del arte, deben confluir en una política de producción de imaginario que rescate el sentido del venezolano, del pueblo venezolano como trabajador, este superador de dificultades. Y creo que eso tiene que estar articulado, por supuesto, con una estrategia de medios. Pero que nunca, que no mueren los medios, porque lo que quiero insistir con esta idea es que a veces creemos solamente que lo que está en los medios, aquí hay, aquí hay procesos. Mariclén en la base social de construcción de comunas, de construcción de pequeños procesos productivos, de articulación de redes sociales, de redes de apoyo. Aquí hay una red de solidaridad, se están construyendo redes de trueques, redes de pequeños productores. Que se están dando. Que se están dando y están conformando claro. una nueva realidad, pero a veces no tienen la visibilidad y no tienen... Y la gente no percibe que eso está pasando porque está anclada en ese paradigma del caos y de la incertidumbre. Bueno, porque es que yo creo que además estamos... Eh sin así sin querer queriendo, estamos atrapados en la coyuntura. la coyuntura nos ha atrapado o sea este es el momento así que estamos intentando que nos han hecho entender que estamos sobreviviendo, intentando sobrevivir. Entonces nos hemos perdido en, en yo lo voy a llamar la batalla mínima nos hemos perdido en la batalla mínima y de alguna manera eso la batalla te hace cotidiana. la batalla cotidiana. Eso hace que se pierda a lo mejor un, el norte de un proceso, que ya no se vea el futuro de un proceso, porque la batalla es a muerte prácticamente, es ahora o nunca. Entonces yo creo que eso, todos esos elementos que forman, que son como de lo microscópico, el microcosmos que existe aquí, eso habría que rescatarlo, que presentarlo. Y no solo como un, un, una realidad objetivada por la lógica oficial. Exacto, porque hay además este, acciones que son espontáneas. Este, no se ha arado en el mar. El venezolano entiende que tiene que trabajar en la base, que tiene que hablar, a trabajar articulado. Y hay muchas acciones que son espontáneas, que han ido surgiendo, que son maravillosas, que hay que rescatar y que hay que integrar. Yo creo que hay que empezar a generar una estrategia comunicacional de futuro, que no se pierda en la, en la coyuntura sí, actual. Yo agregaría este elemento, ¿no? yo, citando un poco a Humberto Eco, cuando Humberto Eco dice, bueno. No se puede criticar a los medios sino desde dentro de los medios. Nadie está diciendo que hay que abandonar la lucha mediática. La lucha mediática es esencial, la batalla de las ideas que el comandante Chávez siempre citaba. Y el desmontaje de las mentiras es fundamental. Pero el desmontaje de las mentiras no, no articula, no presenta al país una visión de futuro. Entonces hay que, hay que combinar y hay que profundizar, y, y sin duda, ese trabajo de desmontar y de denunciar las mentiras con un trabajo que construya un imaginario de felicidad un imaginario de bienestar, que si bien alguna realidad te la puede golpear en estos momentos, porque los, los indicadores económicos, las propias realidades, tú puedes descubrir que existe. Yo hace unos días estaba en un pueblo de Mérida llamado La Zulita y, y yo decía, es lo más cercano que he visto en estos 16 años de revolución a lo que puede ser un, un modelo socialista funcionando, un pueblo donde no hay bachaqueros donde se controla el bachaquerismo con la organización popular sí. entre otras cosas no un pueblo muy culto con una gran tradición cultural entonces que digo que rescatar eso poner el talento joven a producir imaginario a producir a producir para las redes con propuestas de bajo presupuesto usando las técnicas de la viralización de las redes es decir es una estrategia que tiene que ser comprensiva, no puede ser de un lado o de otro y tiene que ser insertada en una estrategia cultural. Al final, como tanto se dice por ahí, una revolución es un cambio cultural, si no, no es revolución. Yo creo que somos un laboratorio interno en el sentido de lo que estamos construyendo, este, somos un modelo en ese sentido, pero también hay una expectativa internacional. Bueno, cae Venezuela, si cae Venezuela, hay todo un aludo. Entonces en este momento es el momento importante yo creo también de, de elaborar esa, esa construcción como a mí me encantó lo de poesía, poética, donde creo también que tuviste en el clavo, eh, quizás son los jóvenes que manejan también esas nuevas tecnologías, y los jóvenes deberían ser un poco los que deberíamos de un, proye un proyecto como tal. Sí, y que no sea absorbido por, por la lógica mediática. No. Yo creo que solo en una articulación auténtica del pueblo organizado. Eh, del pueblo trabajando, del pueblo eh, logrando, haciendo, eh, obteniendo victorias concretas, victorias cotidianas y una estrategia cultural que permita que el resto del pueblo se siente identificado, eh, lo tomen como ejemplos modélicos. O sea, hay una cantidad de héroes hoy en Venezuela este, construyendo un modelo de país, puede ir reequilibrando la sociedad que necesitamos todos los venezolanos y venezolanas, creo yo, también este, como bajarle dos, como dicen. También este tema, porque más allá de la, de la circunstancia coyuntural, este, sin duda hoy el pueblo venezolano, con todos los problemas, este, ha allanado un camino o una vía al menos de búsqueda de felicidad colectiva de Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay que... Eso es de la cotidianidad, creo que es un, es un, un proyecto maravilloso que habría que comenzar a rescatar, eh, pero también yo diría fuera de la lógica mediática, pero también fuera de la lógica oficial. O sea que, un, que sea un que, que sea comprable, que, que, que todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de las toldas políticas y, y en qué bando nos ubiquemos, entendamos que ese es Venezuela, que por allí van los tiros, que eso es lo rescatable. Yo creo que es importante hacer algo de eso. Si es que es posible en este momento de alta polarización.